de hoy, Jorge Orihuela, con una juventud y una sonrisa, saluda a todo ese público que ya identifican y que quieren de madera. Viene el grupo Duendo. Estos hombres llegan y nomás dicen los boletos, que ese es el sello de ellos, Girasol, Ameca y la empresa MNS. Gracias por estos buenos eventos. Señoras y señores, algo por mencionar, señor Alfonso Maldonado, o nos vamos. Vámonos rápidamente. Vamos a irnos toro tras toro y manejamos el tiempo. 6:08, luego la oración del jinete, después empezamos con la Diana y luego, novillo despuntado y sobre la marcha. Nos quitamos el sombrero, cachucha, el paraguas no lo apague, porque si no se... King City, California. Una tarde como hoy, donde el calor nos cobija y nos permite agradecerte. Hoy, Señor, venimos con ganas de pasárnosla bien, pero venimos también decididos a ofrecerte. Y aquí comenzamos, sí, Señor. ¡Venga, muchachos! A pedirle a alguien de la empresa que estén ahí en el cajón para que así le demos seguimiento y analicen si el jinete está listo, si el toro se presta, aprovechar y ir ahorrando el tiempo. Atentos, ahí estamos viendo que toda la oportunidad la tiene la gringa. Vamos a esperar solamente a que haga la bajada, pero hay que aprovechar el momento porque es una desventaja cuando el toro dura mucho. ¡Puerta! Se abrió la puerta, se llama en la mente a que haga la bajada, pero hay que aprovechar el momento porque es una desventaja cuando el toro dura mucho. Puerta, se abrió la puerta, se llama en la Nahual y sabía la gringa que era peligro total. Así son los demás Mazatepec, Morelos, los exteriores. Si no sale después del toro, nos vamos a la que sigue. A ver, por allá gritaron, alce la mano si tiene la carta. Aquí en las gradas. Órale. Adelante, Víctor. Ahí está, en las gradas va bajando la muchacha, la ganadora de 400 cajas de aguacates. Nada, para que esta jugada salga y usted la pueda disfrutar. Entre toro y jinete nunca se sabe lo que vaya a pasar. Lo que es que cuando el momento más adecuado, cuando el jinete lo seleccione, será el preciso para abrirle la puerta. En una ganadería de un hombre joven, un jinete valiente, un charal de sola que pide la puerta. Cayó bien sentado y allá está el avalanche, haciendo un trabajo pegadito al centro de ruedo. Reparos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y yo quiero que escuchar el aplauso. ¡Charal de sola! ¡Sí, señora! ¡Ay! ¡Eso! ¡Venga la Diana, muchachos! Llevamos el viento de la gente, lo lleva más allá. Venga el aplauso fuerte. Dos hombres que hoy nos regalaron uno, pero buen espectáculo. La jugada no. Para la gente de San Pancho, Michoacán, le mandamos un saludazo. El reconocimiento grande. Venga el sonecito, señores de la banda, y nos vamos con la tercera. Se llama Omega Gallito de Tlaltizapán, Morelos. Que dan ganas de alzar el bote. Esas con las que no quiero. Listo. Gallito de Tlaltizapán, Morelos. ¡Fuerza! Digno este siguiente que nos pone a vivir la emoción de un gallito de Tlaltizapán, que así se acomodó, así salió sin miedo, decidido a regalarnos el corazón. Un toro de nombre Omega que sabe que con un jinete de esta talla solamente queda, y en la segunda vino oportunidad, y así quedó el resultado. ¡Aplausos!
Del jaripeo, trae botana, trae agua mineral y un paquete de vasos para que comparta con los amigos. Listo, listo, listo. Lo vamos a ir con el sonecito porque está listo la jugada. Y en la número 4, vendrá la número 5, se llama el millonario Diablito de Zona. Así va marcando la lista que tenemos. Y creo que hoy tenemos a bien una buena jinetada en una buena tolada. La primerita que ha ido avanzando satisfactoriamente para esta ganadería de Rancho Las Cubanas, los exterminadores. Nos vamos a ir, hermano de Jalisco, solamente espera tener en lo alto el espacio necesario y nos vamos, muchachos. Acompáñenos con esos que ustedes saben interpretar bien. Y en los Montoya dice puerta, ahí está calmado, saben que lleva el peligro. Necesario y nos vamos, muchachos. Acompáñenos con esos que ustedes saben interpretar bien. Y en los Montoya dice puerta, ahí está calmado, saben que lleva el peligro. Un toro que levanta la cabeza, queriendo lastimar a este calmado, luchando, queriéndose mantener en el lobo. Un hombre que se lleva el aplauso fuerte, calmado de Jalisco, en un hombre que agua, no agua, se suelta agua, porque sabe que mantener. ¿Cómo está calmado? Número uno de Morelos y que poco a poquito se va ganando el corazón de los jaripelleros que apenas van con el mío a estos jinetes que han sido un pilar fundamental en estos ambientes. Viene el reconocimiento y una propina para Calmado de Jalisco. Véngase Jorge al centro ruedo, choque la mano con este hombre que definitivamente pensábamos que se iba a ir al suelo, pero mientras el toro no deje reparar, no cargue cabezales, se mantiene el jinete en el lomo a como sea posible. Y hoy solito digo, me voy en esta jugada que se llama Legionario. Lo acomodaron en el 6 porque de ahí para arriba viene todavía más emoción. Saludando al duende de San Antonio a través de la página Jaripeos. Jinete Sedosa, los jinetes Sedosa en transmisión especial. Arrimándole el hierro, el emoción en Lince. ¡Ánimo! Saludos a mi compa, el duende de San Antonio. Todo el tiempo permitido, Jorge Orihuela dice estamos listos. Hay que aprovecharlo, Diablito. Hay que aprovecharlo porque los toros, conforme pasa el momento, van perdiendo fuerza. Y hay que irnos parejitos, sin desventaja, sin nada, para que todo salga bien. Un acomodamiento para la derecha, para la izquierda. ¡Vuelta! ¡Salió el legionario de las cubatas!
haciendo larucos que iban en el lomo. Y yo quiero decirle que de verdad la historia se escribe así. Mañana tendrá otra oportunidad, pero lo importante de todo. Si quiere darme la cara, caigale a bacano y metase a la que va. Traigo buena artillería, listos para la guerra, están puestos los chavalos. Me gusta llevar en frente, comando a mi gente, los huevos de ranchos. Pero no muchos se acercan, porque los arremangamos. Los 50 empotrados, rifles entubados para reventar. Pa' que les zapate más, sí señor. Señoras y señores, regálenle el aplauso a Mazatepec, Morelos, México. Está presente.
lo de la gorreada, de lo de la sombrereada de los hombres del paro. Órale, ya está, los hombres que hacen los kits a los jineses también van a hacer una colecta, lo que les quiera usted poner en el sombrero, ya que bueno, pues ellos no vienen pagados, vienen solamente solicitando el apoyo para poder seguirle para adelante, ¿verdad, mi Conan? Y nuestro amigo se calduga, se acomoda el sombrero, les entra en el toro y vamos a ver cómo es el que se refleja la experiencia en el momento de hacer la bajada. Un toro tranquilo, un jinete que pide que mueva un poquito el brechar. Ellos saben y desde arriba ven cuál es la postura. El ganadero dice que accede y usted lo verá en acción. Toro y jinete, más a Pepe Morelos y nuestro amigo el cuate de Villa Juárez. Se le va a abrir la caja metálica, ¡puerta! ¡Comienza el juego! Como si supiera que es la misma sangre en un cuate que hoy está ahí en el lomo. Venga, señores, un toro que hoy vimos que no encontró un lugar, pero sin embargo, la tarde sigue siendo agradable. Cuate de Villa Juárez va a buscar la bajada en un toro que se lo permite. ¡Viene el aplauso fuerte! ¡Sí, señores! Señor Alfonso, que aquí está, muchísimas gracias al señor Claudio, la señora Rosy, que nos bautizaron. Los paisanos mexicanos, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, esta es su plaza, señoras y señores. Preparamos para disfrutarlo al máximo, 7 de agosto, 15, le espera con la llegada de Conjunto Primavera, llega también los rieleros del norte y el grupo Riga. El próximo mes ha sido parte fundamental y un pilar principal en cada uno de los jaripeos, siempre con las ganas de que usted la pase bien. ¡Venga el solecito, muchachos! Saludos a los de Joyitas, Colima. A los de Andapaneo, las últimas. Y nos invita un parolazo. ¡Órale, mi estimado Cuino! ¡Saludos al Cuino Piñón! ¡Puro Tiri! ¡Fuerza! ¡Pasito, pasito! Haciendo un buen trabajo con las manos en lo alto, sabiendo la calidad que hay en Oaxaca, hoy enfrentando a la mejor de Morelos, Rancho Las Cubanas, dice así, 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 reparo tras reparo, en un torito del tamaño del vasito, como haciendo la emoción, grande, 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 un torito que no para, un vasito, que ahí se quedó. Ave María Purísima. Es que te caracteriza. Muchas felicidades, Jorge. Vas a seguir cosechando más y más éxitos y yo creo que hoy tenemos a bien regalarles un aplauso más fuerte todavía del que ya se merecieron en un vasito de Oaxaca que hizo lo que pudo y yo creo que vale la pena casi reconocerle como una que van a hacer entrega de un reconocimiento a nuestro amigo el vasito. Sebas Domínguez, nos quedan solamente unas cuantas cartas para que antes de que la cotorra llegue al centro del ruedo a hacer lo que es la rifa, porque a las 6 de la tarde, casi en 11 minutos, nos despedimos del jaripeo para que preparen.
guitarra todo lo necesario. Una mirada decidida que va a la cornamenta, al derecho, a la izquierda o al centro, donde ahí los jinetes quieren adivinar el movimiento de cada toro. Abriendo un poquito la puerta y dice con honra: listo, preparado, se tiene que acoplar. Listo, nos vamos. Ahí va el sombrero en lo alto, ven el último solecito, muchachos de la Montoya. El suelo firme, vendrá la última diana en un ajuste que hiciera los caporales ahí pegadito a panel. El problema que tienen los jinetes es buscar la decisión de poder cruzar la pierna, piso la tierra firme, tenga la diana y el aplauso fuerte. Y si me quieres, pues ya se está tardando.